Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Tepi69 Gaming Channel. Lolo Ferret, Yankee Muñoz y Marco Díaz. Saludos, muchachos, buenas tardes. Vamos a disfrutar de un tirante hermoso por la X-Men contra Street Fighter. Sabrosa reta la que se viene. Bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69, vamos a disfrutar. ¿Qué les parece de esta reta? Por favor, comparta, comente, reaccione antes de iniciar. Vaya por su gente, etiquétenla. Y nosotros transmitimos el tiro de una buena vez. Muchachos, por favor, háganme la buena, compartiendo, comentando y reaccionando. Hora de ver trabas, ocultos, masacre, combos y demás. Iniciamos y le damos, que es mole de olla. A ver qué sucede, a ver qué sale. Vamos viendo a ver qué sale. Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Elliot, besos. Gracias, Gerardo. En la mantecada, dice este güey. Mira nomás. Ahí están. Lolo Ferret, 1206 días para Lolo. Elliot Domínguez, gracias. It's Marvel Time, amigos. Y es hora de ver a uno de los mejores jugadores de este juego, X-Pro, que aparte tiene su canal en el TokTik. Y el vato, el man, hace los combos en vivo. Ahí está. Y se ve un tecladito, ¿no? Y moviéndole y haciendo faramaya. Así que esperando nada más, muchachos. Gracias, X-Pro contra Tony. A ver qué sucede. DMKIRT Gómez. Saludos, viejo sabroso. Dice y nos manda 30 naranjas. Muchas gracias, güey. No te hubieras molestado, güey. 388 días para Gerardo Soto. Buenas tardes, amigos. Esto recién inicia. Y estos perros no quieren lanzar la reta. Un segundo, por favor. Ahí están. Ya por fin inició. Y le van a meter monedas. Ahí está. Muy bien, muchachos. Buenas tardes. Yo soy Tefi. Comparta, comente, reaccione, por favor. Que gane el mejor. Carlos del Ángel, gracias, hermano. Tormenta y Wolverine contra Akuma y Ryu. Dos chotos karatecas contra la Traviñe. Por parte de X-Pro, saludos, León. León Martins, gracias. Bueno, ya salió ahí Emilio Garras. A ver qué sucede con Emilio Garras. Muy bien, lo tiene trabado. Mira nada más a Tony. ¡Qué pedo! Así inicia la red. Bueno, pues esto pinta para ser de alto calibre. Trabada en la esquina está Rogue. Intempestivo el combo de Tony. Otra vez el antiaéreo. ¡Cómo juegan estas bestias! 21 meses de suscriptor. Gracias, amigo. Te lo agradezco. El overhead es para Tormenta. No lo va a soltar. Seguramente se va a despedir a Kuma. Se zafa del agarre. Bien, viene de nuevo Wolverine y ahora sí hace su presentación con un costalazo. Ryu se zafa igual ahí Wolverine, pero qué reta la que se viene, ¿eh? Esto pinta para ser de aquellas, como siempre, épico. Ahí está otra vez con el Tornado Cut. Otra Tornado Cut, trabado en la esquina está Ryu. Berserker Barrage X, no fue una sujeción y con eso a la madre, Masatsu. Chorryu no funciona. Ya lo lleva Rogue al aire. Viene Lightning Storm en cualquier momento. Sandrita, Jacqueline, gracias. Punto para X-Pro. Amigos, lo que se viene esta tarde va a estar de rechupete. Qué reta la que se viene, morros. No se la pierdan. 1-0 arriba, X-Pro entonces. Vuelve a sujetar con Tormenta y sí señor, lo va a levantar. Llegó muy rápido el stun, se zafa. Le salió barato ahí a Tony, honestamente. ¿Dónde compró manos para jugar así? Ahorita les voy a poner un video de X-Pro, muchachos, para que se den una idea de lo que hace, de lo que juega este güey. Y de que todo es real, ¿eh? El man no está inventándose nada.
No jodas. Ingreso a Ryu de nuevo. Ahí está. Ahí está. Mira. Se zafó igual. Tony juega harto, ¿eh? Se le nota. Se nota que el man también domina. Saludos, viejo. Eres el... Gracias, Gómez. No sé si soy el mejor, pero sí soy uno de los que le echa más ganas, hermano. Nada más con eso. Gracias, viejo, por las 30 naranjas. Fantastic, dice el juego ahí. Ah, la aguja dinámica. Mantiene Logan, buen cross-up. Sí, señor. Remata con 9 hits. Gracias, Gómez. Lord of Ferret, los venden en Only One Games. Pregunta del TPC. Así es. Ahí los vendemos. El doble es para que Akuma quede positivo, atacando. Hizo el dash y no pudo levantarlo, no pudo impactar. 8 hits es con lo que responde ahí Emilio Garras. ¿Será posible? Se ve muy complicado el panorama para Akuma, muchachos. Puro ABC con un botón en automático. Saludos, Logan. No sé, güey. Arnoldo Rodríguez, gracias. Berserker hace el backdash ahí. Preferiblemente Wolverine. Pensé que iba a ser otra cosa. Luis Jiménez, gracias. No lo hizo. Se acabó Akuma, muchachos. El 2-0 está en la bolsa. Chin cojado que no sorprende ni a mi abuelita. Se quedó lleno de las barras ahí. Wolverine iba a definir con un doble, seguramente. Aquí va a ser. Costalazo y lo venció. Ojo. Puede ser, ¿eh? Ahí está. Primer granizada. Viene una segunda, seguramente. Sí, claro. O sea, va a buscar soneo. Ahí está. Chip damage. Se acabó. 2-0, X-Pro. Storm wins. Chulada de reto, muchachos. Gracias. Qué bonito es lo bonito. Compartan, por favor. Compartan. Wow. Sí, Luis Jiménez, soy profesor de profesión. Muchas gracias. Costalazo para Akuma. Y ahí es donde inicia todo el ataque. Desde un back throw. Buen combo, maldita sea. Resetea. Sí, señor. Llegó el stun. ¡No! Bueno, se entregó a Tormenta. Vamos a ver qué es lo que nos regala Tony. Está atorada Tormenta en la esquina, recibiendo su merecido. Se zafó ahora sí del agarre. Güey, esa ahí era una sombra, güey. Era un Shingoku Satsu. Gracias. Dani Espectro, Jesús Araujo, bienvenido. Gracias, hermano. Qué bueno que te está gustando la transmisión Ultracore. Gracias. Listo. Vencen a Wolverine como si nada y también a Tormenta. Qué reventada la de Tony para meterse a la pelea. Johnny Rojas, gracias. Muy bien jugado. Salud. Optimus, gracias. Charlie y Wolverine, salió Tormenta para X-Pro. Interesante. La propuesta de lanzarlo mejor a Charlie. Pinche rolón de fondo aparte, ¿eh? Una belleza de rolita. Muchachos, gracias, disfruten por favor. Este es, es un tiro a 10 entre X-Pro de Brasil y Tony 25-24 de Perú. Qué bueno, Oscar. Me da gusto, güey. Andrés Cervantes, gracias. Ya entró otra vez Akuma. Bueno, uno de los chotos por excelencia. Era un Chungoku Satsu en el combo anterior contra Wolverine. Y con eso le metía toda la berenjena. Qué buena. Y casi entraba en backdash ahí. Wolverine, antiaéreo. Tomó en ave aérea. Chinku Hadouken, yo pensé que lo lanzaba. No, señor. Se lo guardó. Tampoco busco el chip damage. El knockout está buscando por ahí Tony, pero no le está alcanzando. El que sí lo hace después del Shadow Blade nivel 1 es X-Pro. Intenta de nuevo. Aguanta todo. Ahí está. Me lastimé los dedos, no importa, Fabián. All in one, gracias. Qué cochinada lo de apretar asterisco. Sí, güey. Víctor Alfonso, ya la pasamos a mediodía, güey. Otra vez el Tornado Cut. Combo. Busca el option select ahí. Tony, no entró. Oh, Tony.
ambos con 3 barras. Ingresa Akuma y se salvó de ser recibido con un combo, ¿eh? Fernando Guzmán López, gracias por el like. Viene el soneo por parte de Tony, que busca el empate. A ver si puede. Híjole, qué interesante está este tiro. Carajo, buenísimo. Roberto R, gracias, bienvenido. Sí, señor. Primero fue Wolverine. No pudo mantener su combo. Sujeta igual frontal. Lo deja con un pixel disponible. Y lo vence ahora a Akuma. Le dio la vuelta, muchachos. X-Pro va por el tercer punto. Michael Lambert, gracias. De frente el madrazo. Pensé que entraba el guadañazo de Ryu. Tampoco el Berserker. Chocan ambos. 9 segundos. Tornado Cut, el DP. Otra más. ¡Uy! De frente, cuando menos se lo imaginó X-Pro. Reventada de parte de Tony. Muchas gracias a todos. Por favor, dejen un maldito like. ¿Será mucho pedir un like, muchachos? Gracias a todos. Buenas tardes. Chun-Li y Wolverine para X-Pro. Let's go, pop. Adrián, bienvenido, gracias. Ya llegó un Johnny. Por ahí está Jonathan de Sykes. José Francisco Amado. Quisiera verlos en 2002 jugar y topear, dice. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Paco? Juegan requete harto, Se la dejó ir sin saliva. Es que el otro también buscó un dash al frente y se lo reventaron. Pero bien sabroso. Tome su like, Juan José Rivas, gracias. Saludos a Paco también ahí, que anda topeando la COF 15. Esperanza Sonora, Jorge Ramírez antes. Son 3 barras las que tiene en estos momentos Ryu. También Wolverine ya la sumó. Qué bárbaro, cómo sujeta este güey. Ingresa Kuma. Ya le mete un antiaéreo, lo lleva al aire. Arriba ya con los pichones peruanos. Midoriya Roger, gracias. No puede el cambio de guardia. A replantear todo, dice Akuma. Entra muy bien. Está en la esquina, trabado en el corner. No jodas, hermano. Le ganó el agarre, Wolverine. A ver, Chun-Li. Tainikek, gracias. Gracias, Tainikek. 23 madrazos. Pinches patadones. Directo al plexo de Akuma, que responde con esto. Se va a meter a la pelea, Tony. No, señor. Primero sujetó Chun-Li. Parece ser todo para Ryu. Está complicado el panorama, muchachos. Sí, señor, ahí está. ¡Jinikek! 3-2, arriba X-Pro. ¿Me van a regalar su like o no? ¿O les da miedo? En mis tiempos de maquinitas, yo era el mejor del barrio. Pero me chingué la rodilla, dice Ordemoria. La neta, todos, güey. Todos tenemos ese lema. Yo era el mejor y valió madre, ¿no? Me torcí los nudillos. Muy bien. Ahí está Wolverine. Lo perdió X-Pro. Te los voy a poner al final un video, de X-Pro haciendo los combos. Buenísima. No jodas, hermano. El combo es completo por parte de Akuma. No. Se zafa Wolverine igual. Marco Polo, gracias. Tomo en ague ahora para Akuma. Ingresa Chun-Li y chocaron. ¿Cómo andas? Chavis, ¿cuándo jugamos? Ángel Enalru, gracias, hermano. Paco Jiménez, Jay Ordemoria, gracias. Muchas gracias, muchachos. Carlos Chacar, agradecido. Cyclops y Gambito, para que nadie te gane, dice la raga. ¿Será posible? Dante Esparda juega bien, pero hace años dejé de jugar. Ahora solo puro Marvel 3. ¿Neta, güey? ¿Lo juegas? Yo ando buscando retas en la Play 3. De la Marvel 3. En Play 3, cuando quieras le damos. Daniel Pote, gracias, hermano. Buscando esperar a Magneto. Ahí está Tulum, bienvenido. Buenísima. Se va entonces Ryu. Ricardo Páez, gracias. Cuarto punto en la bolsa, está inminente. Muy complicado para que este güey le dé la vuelta. Así es, Dani Espectro. Amén, hermano. Mira el combo de Chun-Li. Lo termina con 12, impactaba por la espalda en cross. El que va a mantener su ataque ahora es Akuma y no, dropeó. Ahora sí, costalazo y define contra la veneca. Y a ver, Wolverine, si le entra de frente se va a acabar. Sí, señor, ¿qué les dije? Entró de frente, con todo, al ingreso
y vence X-Pro. Tremendo lo de este man. Muchas gracias por La Rosa, Daniel Andrade. Pote, apenas agregarte. También juego en Play 3. Juego en PC en Parsec. Es que la neta, güey, en Steam está bien caro el juego. O me compro el Play, el Street Fighter 6, o me compro el Ultimate Marvel 3, güey, porque la verdad está carísimo. Daniel Andrade, gracias, hermano, bienvenido. Te lo agradezco. Tomó en en el aire. Consecución del combo, buena extensión. Vuelve a sujetar y se zafa Chun-Li. Ingresa ahora Wolverine solo para ser llevado al aire. Severiano agradecido. Busca otra vez ahí el mix-up. No puede. Without Dragon Uppercuts. Man, this is a real level. You don't need it. For the American people, don't forget to like, to share and follow us. Personal match between X-Pro from Brazil and Tony, Peru. Thank you so much. Enjoy. First to ten. Se va Wolverine. Cayó Emilio Garras. Parece que dibujaba el mesazo enojado. Janie, qué buena. Entró con todo, Buena, Chun-Li. Joggerot y Magneto son recastrosos, sí. No, hombre, Joggerot me cae gordo en este juego, hazme tuya. Por supuesto, dice Chun-Li. Doble salto. Ya va por los 15. Llegó a ellos y ahí lo dejó. Entró en over, quedó otra vez. Está trabado. No pudo levantarlo, no importa. Se zafó Ryu. Tiene una oportunidad, Tony. Una. Era una, se los dije. 5 a 2. Wolverine tiene un infinito que siempre lo expliqué. Voy a hacer un video y lo subiré. Súbelo, por favor, hermano. Y cuando lo hagas, ven a un stream mío y compartes el link para ir todos a verlo y seguirte, güey. Porque jugadores expertos en esto, que jueguen con 6 botones, muy pocos. Y X-Pro es uno de ellos. A mí me encanta el nivel de este man. Por eso mismo lo sigo. Porque juega con 6 botones. Nada de tonterías. Y lo demuestra sus reels aquí en el Tok Tik. A la madre, venció muy rápido Wolverine ahí con Ryu. Tony. Tremendo nivel. Espectacular lo que están mostrando. Hasta el momento X-Pro en Bonanza. Karate, bienvenido. Oye, güey, esta está buena para tu canal, güey, después. Ahí está, lo bajó. Quedó expuesto. Le salió muy barato. Janie Keck, sí, señor. Uy, por la espalda. También le robó muy poca sangre, ¿no? Ese Akuma y su error. Bien, y apenas fue ayer. Karate. Ahí está. Madres. Ahí está, buen wake up con DP. 5 a 3. Pablo Peralta, me encanta ese juego. ¿Pero no tienes Marvel 2? Sí, por supuesto. Cuando tenga el Marvel 2, se los llevo, amigos. Es uno de mis juegos favoritos para narrar. Anyway, the best combination is Magneto and Ken. You can beat everyone. Everyone. All day. Thank you so much for your comment, Adrian. Or Adrian. Magneto and Ken. Interesante. Hola, Alan Baez. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué rollo, chamaco? Dice el karate. Me la pelas, perro. Me la pelas. Costalazo. Lo intentaba por segunda ocasión. No funcionó. ¿Cuál es tu personaje favorito en Marvel contra Capcom 2? Jill Valentine. Luis Disorder, gracias. Bien. Tremendo el nivel de Ryu. Provoca el cambio de Charlie. Y quedó con un pixel, ¿no? Nada más ahí Wolverine. Aquí está Página de la Puerca. Llegaste al mejor lugar, güey. Quédate aquí, güey. No preguntes eso. Tú disfrútalo. Gracias, Gabriel Martínez. Otra rosa. Gracias, viejo. Juegan con madre los dos, la neta. Me gustaría tener un versus con cualquiera. Pues ahí estamos en Fight K2, güey. Cuando quieras. X-Pro está en sala. Listo. 27. Tony está en sala. Así que terminando acá puedes jugar con cualquiera de ellos dos. Saludos desde León, Guanajuato. Dice Alex Vidal. Gabriel Martínez. Nuevo seguidor. Gracias, hermano. Buen combo. Se zafa igual del Tekkit ahí, Charlie.
A nada del sexto punto, ex-pro, muchachos. Shadow Blades. No. David Skipper, gracias. Faustus Blackwood, agradecido. Toffer, gracias. Con Saga es genial jugar. Saludos desde Chile, dice Austin Davito. Sí, Saguita juega muy bien. Hunter también. Ed Hunter. Toma buena aérea. Mantiene su ataque Ryu. Eso, costalazo. Y se acabó. Punto para X-Pro. 6-3, doblegando hasta el momento a su rival, el brasilero. Bienvenidos a todos, gracias. Lo siento, aquí no hay mujeres con busto pronunciado en las notificaciones. Mil disculpas. Let's go, pop. Pero bueno, aquí nosotros continuamos. Muchísimas gracias por su like. Bueno, ahí está Bill Fernández. Caca, mucho jogo en Brasil. Mucho jogo, José. Fala, gracias. Valio. Bienvenido. ¿En este juego sale Omega Red? Creo que no. Sale en el otro, ¿no? En el Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Childhood Mood, dice Kazan. Siento que me faltaban dedos para jugar así. La neta que sí, güey. Estamos jugando en 5K2, mi amigo. Cuando quieras. Si quieres el tutorial, mándame un inbox aquí al perfil. Y con mucho gusto te mando el tutorial para que lo instales. Ahí está, se llama 5K2. Ahí te puse el nombre. Si no puedes tú, mándame un inbox aquí mismo. Y yo con gusto te lo hago llegar. Y el tutorial también. Denner Felipe, ex-pro, ¿cómo estás, hermano? Hermano, aquí está, mira. Otro hermano carioca, ahí está. Ex-pro presente en la transmisión. Gracias, hermano. Yo sigo tus videos en el TikTok. Vaya jugador que eres. Denner Felipe, Street Fighter Champion, ex-pro en el Grandmaster Challenge. En este juego de X-Men contra Street Fighter. No, hombre, una chulada ver a este man hacer combos. Hasta en el KOF también lo he visto. Soy fanático tuyo, Daniel Felipe, ex-pro. Gracias, hermano. Obrigado. Más gente como tú. Duren. Ah, no seas celosa. Chavis. Victoria para Tony. 6-4, Hugo Cadena, gracias. Aquí solo si te haces colaborador, Tepi te manda el pam 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 privado. Así, así es. Solo así. Hermano, juegazo, dice. Gracias, otro chileno. Estos juegos son de chilenos, ¿eh? De chilenos. Felipe Andrés, ¿cómo estás, güey? Están jugando X-Pro de Brasil y Tony de Perú. Ojalá y les guste. Richard LS, gracias. Muy bien, muy top bomb ese juego, así es. Deja tu like, por favor, Caborja. Colesio, Tijuana, ¿cómo andas, viejo? No puede zafarse. Recién lo intenta con Wolverine ahí. Bien, con la aguja dinámica. Emilio Garras haciendo de las suyas. Suculento ataque. Una belleza hasta el momento. Sergio González, gracias. Luis, gracias. ¿Puede sacar el Chingoku Satsu? Vamos a ver. A ver si lo utilizan. Hace rato pudo haberlo hecho y no lo hizo este güey. Se hubiese consagrado, con ese Akuma. Chungoku Satsu. No jodas. Saludos al Spider-Man, come la pela ese güey. Qué partidazo, por Dios. Así es. Muy difíciles estos combazos, amigos. Créame que soy fanático, tanto de X-Pro como de Tony. Muy bien juega. ¿Y qué me dicen de Black Jugger, no? Black Jugger, que es otra cosa también de jugador. Está en otro nivel. Muy bien. Florida, Chile. La Florida, Chile. Gracias, hermano. Se aproxima el séptimo punto. Siguen 20 uñas, Tony. Bien. Tornado Cut. Ok. Entra con todo arriba. Ahí está la tuerca. Sujeta. Cambio de guardia. ¡Qué manera de quitarle sangre por parte de X-Pro! Se entregó, se regaló. Ryu ganó distancia. ¡Otro Chinku!
Llegó la defensa. Tuerca se regaló al final. No te puedo creer. No le golpeó Ryu. Punto para X-Pro. No jodas. Es algo complicado en el arcade sacar el Chugokusatsu, pero una vez le tomas el ritmo, siempre sale. Zoro 7. Me acuerdo cuando se hacían filas, dice. Vamos Real Madrid, dice. Pues Marcelo Hernán, la neta, estás bien raro, güey, porque esta vara no tiene nada que ver con el Madrid, pero bueno. 7-4. Tormenta y Wolverine contra Akuma y Ryu. Akuma no fue stuneado, pero no importa. Está trabado en la esquina. Consiguió ahí un overhead de la muerte. Meni Moncada, gracias. Antonio Bendaño, pura vida. Le voy a Tony, porque se llama Mikan, dice. Muy bien. Ahí está, manqueando, dice Dimitri. ¿Cómo andas, güey? No pudo levantarlo una vez más. Ahí, Akuma. Cambio también. Ryu mete un patadón. Lo lleva al corner y busca zafarse. Y no pudo, X-Pro. Lo llevó a la esquina, a Tony. Fue por demás, mucha presión. Bien hecho. Cambio. Retrocede, buen backdash para Tony, pero ya volvió a ingresar. Lo propio Choice. Saludos hasta Choice Sinaloa. Feliz día del maestro, hermano. Colega de profesión. Orestes Méndez, sí señor. X-Men contra Street Fighter. En mis tiempos te levantaban y no te dejaban caer. Pues también lo están haciendo aquí, güey. Es una realidad. Ostro costalazo. Juegazo, sí, así es, Gabriel. Gracias, Martínez. Gracias, muchachos. Comparta, por favor. Apoyen el contenido de esta plataforma para poderles llevar, ¿no? Con mi proyecto, mayores tiros como estos y de gran nivel. Gracias, André. Wolverine contra el mundo. Pero por supuesto que puede. Gracias, Dener Felipe. Tenemos nuevo seguidor acá a X-Pro. Otro costalazo. Va a continuar el combo. ¿Será posible? ¿Será posible que lo veamos acá? No, estunéalo, por favor. ¡Chugokusatsu! ¡Chugokusatsu! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Weapon X! ¡Ahí está! ¡Ta madre! Yo quería ver el Chugokusatsu. 7-5 y sale de las 20 uñas. Hermoso tiro entre X-Pro y Tony. 25-24 aquí en TP69 Gaming Channel. Muchas gracias a todos. Al Go Team y All in One Games. Continuamos. Angelo, gracias, hermano. Quédate aquí con nosotros. Muchos juegos de pelea retro, muchachos. ¿Saldrán fuera? Dice, son una locura esos combos. Sí salen, güey. Claro que salen. Eso es. Lo esperó mejor. Le cambió la jugada. Bien dominado. ¿Chinco Hadouken o qué? Bueno, hermoso combo. Andreu Lazzarini, gracias por las 5 rosas, hermano. Chinco casi extendía el combo. Hay que recordar que entrar en la esquina en este juego es mortal. Una entrada en la esquina y te revientan, viejo. Después de las partidas con las manos temblando, sí. Albeiro, me encanta cómo inician con combos y terminan con combos. Sí, sí, sí. Muchas gracias, güey. Se comió ahí un granizazo a Akuma completo. Se acabó. Punto para Tony. 7-6 y cuidado, que ya está hilvanando victorias de manera consecutiva. Esto es a los 10 puntos. Zoro. Me trabé por eso, güey. Gracias por las rositas, Andreus. Lazzarini, Pedro Copa, bienvenido. Nando del Toro, gracias, bienvenido. Usuario con muchos números, gracias, bienvenido. Dark, Invalid. Hermano, narro, transmito de todo lo que tenga que ver con juegos de pelea, güey. Eso sí, hago mucho pie en la saga del KOF, ¿de acuerdo? Pero prácticamente pongo de todos, güey, de todos los juegos de pelea. Mientras sea juego de pelea, es potencial. No te voy a decir, mañana te voy a poner este, porque no va a ser cierto. Normalmente
yo manejo una estrategia en la cual no aviso lo que voy a transmitir. Solamente lanzo la pelea. Y la raza cuando lo ve dice, qué chulada de juego. Y con eso, hermano, siempre, a menos que sea una pelea estelar, la anuncio con días, ¿no? O con horas. Pero en esta ocasión, como siempre, no aviso, nomás lanzo. Caballo que alcanza, dice el Chavis. ¿Cuáles son las reglas? Partirse a la mandarina en gajos, güey. Ninguna regla. Que se hagan pedazos. Nosotros queremos ver sangre y nada más. Gracias, hermano. Dante Esparra, tú también me caes bien, güey. Guille Andrés, bienvenido. Ed Hunter. Doble. Mantiene ahí el armor. Ryu. Ventaja mínima, la de Tony. Otra vez. Lo lleva a la esquina. Ahora sí entró con todo Wolverine. Lo falló. Vuelve a iniciar su ataque. Hermosa manera de levantarlo. Culmina su ataque con 12 hits. ¡Chinku! Y también Akuma. ¡Oh, está el Chugoku Satsuki! ¡Lástima, cabrón! Hace rato era para haber definido ese combo. La neta, me bajaba el short si lo hubiera hecho este güey. Le dio la vuelta a Chun-Li, muchachos. Tiene dos barras. Hasta en eso tiene ventaja. Un antiaéreo. ¡Listo! ¡Se quedó acostada! ¡Siete iguales! Tercer victoria consecutiva. Mini Moncada, gracias. Anda bien el Guilty. Anda muy bien. Échatelo, chútatelo. ¡Shush! Tormenta. Y Wolverine. Continuamos. Muchas gracias, Guille. Fuerte abrazo hasta Chile. Fome en la wea, buen culiao. Saco wea, me la pelas. No sé qué tanta sarta de cosas dicen allá en Chile, pero bueno. Saludos, Kiwase. Kiwase, buen culiao. Saludos a Rayo Martínez también. En lo que vemos como Akuma traba Chungokusatsu, por favor, hermano. ¿Cuándo lo vas a hacer, maldita sea? Quiero ver ese Chungokusatsu yo. Hey, mi zapaito, gracias. Estos a los 10. Estos a los 10. Al rato los voy a mostrar cómo lo hace el combo, ¿eh? En vivo, explode con 6 botoncitos. Para que vea que esto no es ninguna locura. Te los voy a poner al final, les voy a poner un video de este güey. Para que lo sigan aparte. Costalazo de Ryu. Culmina con 2 hits. Muchísimas gracias a todos. Dejen su like, por favor, compartan la transmisión. Espero que les esté gustando, Tatsumaki, nivel 1. Se zafa rápido Tormenta y va a atacar con el granizo. Claro, sorprendió. Sorprendió X-Pro. Muy buena jugada. Aunque el comeback se ve difícil, Ahora no hubo sorpresa. Se cubre todo el ataque de su rival Tony. Ahora sí, se acabó. Cuidado que si entra de inicio, lo culmina. Entró. Abusados acá. Entró y los perdonó X-Pro. Otro granizo. Pero está en la pelea. Se metió. ¡Oh, Verged hermoso, hermano! ¡Se acabó! No te puedo creer cómo lo perdonó. Pero de todas maneras, X-Pro define. 8 a 7, pero qué tremendo tiro. Y vaya que falló. Falló dos veces, lo vieron a X-Pro. Queriendo sujetar ahí, perdiendo el combo en la esquina. La cagó, vaya, dos veces, pero enmendó el error. Saludos hasta Chile, José Covarrubias. Estaría bueno con personajes secretos, dice. Ahorita lo mostramos al final. Si se quedan 3 minutos después de la pelea, les voy a mostrar a X-Pro haciendo combos. Con su mano ahí, con el teclado. Si se quedan 3 minutos después. Muy buen regreso el que hizo, Con Tormenta venció a los dos personajes de su rival. Sujeta Akuma. Se recompone en postura Tormenta, pero de todas maneras será vencida en estos momentos. Adrián Cadena, gracias. Jim Martínez, en Matolava. A ver, pichones. Overhead. ¿Será todo para Akuma? No. Buen momento. Alan Destor, sí, estamos en Fight 2. Air Combo. Buenísima, lo volvió a levantar. Hermano, no lo va a soltar. Se va a ir mareado. A
¡La madre! ¡Pero qué combazo! ¡Qué chulada lo de estos dos! ¡Suculento juego! ¡Así es como se juega esta vaina! ¡Valentino! ¡Alegreste! ¡Gracias! Roland Steve, agradecido. 3 barras. Por ahí un mesazo enojado. Pero no, no lo va a soltar, madres. 9-7. Está en match point, muchachos. X-Pro a un punto de acabarlo. Dejen su like, por favor. Comparta, comente, reacciones. Jonathan Alvarado, bienvenido. Oliver Pitt, gracias por las flamas. Tempest Bill, agradecido. José Cubrubias, otro chileno, la guafome. Chuy García, saludos, bienvenido. La gente está llegando, hermano, está llegando. Es hermoso ver a alguien que sabe hacer combos mortales, sí. Sí, es suculento ver a gente que domina esto con ganas, ¿eh? Amor mío, preciosa, chula, Brisa María. ¡Mua! Chiquitita, bella, te amo. Ya llegó. Saludos desde Brasil, dice Felipe X-Pro. Gracias, hermano. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué sucede? Estoy esperando el del gas, ya te dije. Si me voy y llega el vato, valió. Muy buena. Buenísima. Ya llegó la tía Botas, dice, lava los trastes, sí, güey. Envió un taco, gracias, Jorge. Gracias, hermano. Vamos viendo. Montero Bolivia presente. ¡Eso! Legorde Nelson, síguenos, hermano. A partir de hoy vas a empezar a verlo cuando tú quieras, güey. La neta, síguenos. No te vas a arrepentir. Puras peleas de estas. Están cansados de ver lo mismo. Están cansados de ver la franela asquerosa, apestosa y hedionda del COP 2002. ¿Quieren ver algo nuevo? ¿Quieren ver harto nivel en la comunidad del Fighting Game Retro? Bueno, pues quédense aquí en TP69 Gaming Channel. No se van a arrepentir, chiquititos. Tormenta y Wolverine. Cristian Barragán, gracias. A 10. X-Pro y Tony 25. 24. Qué combate tan god. Sí, Gil Márquez, gracias. Locon Stratos, gracias. Dark, gracias. Héctor Valemán, gracias. No dan tregua estos dos. Juegan con todo, ¿eh? A velocidad inigualable. Muy bien. 2 antiaéreos. Está en el corner Wolverine y ya se zafó. Y hacia allá lo lleva otra vez de un costalazo Akuma. Tatsumaki no puede levantarlo. Ingresa Tormenta de nuevo. Y ella es la que va a hacer toda la rebeldía de su combo para verlo caer a Akuma. ¿O qué? Sí, señor, se acabó. Así de simple. Difícil panorama para Tony. Esto se va a terminar, amigos. Dejen ese último like, por favor. ¿Comiste? No he comido, amor. No hay gas. Es el estudiante Tepito, es el mismo Bartolomeo. Bienvenido. Muy complicado el panorama para Tony. A menos que el aire de la Rosa de Guadalupe lo salva nomás. Ahí está, golpe y chinku. El aire de la Rosa de Guadalupe. Ahí está, claro. No me digas. No me digas. Le va a dar la vuelta a Tori. Granizo. Alguien que usa Juggernaut. Black Jugger. Ya lo pondremos en estos días, amigo. Granizo de nuevo. Bueno, ahorita me los como, preciosa. Ahí está, sujeción. ¡Oh, buen Choryu! ¡Arriesgadísimo ese Tatsumaki! ¡Va a ser victoria de... ¡No! ¡Y esta rosa! ¡Y esta rosa! ¡9-9! ¡No hay mañana para ambos! ¡La rosa está del lado de Tony! 9-9, muchachos. ¿Para dónde se va a ir esta rosa? ¿Hacia qué lugar? ¿Quién se la va a llevar? ¡Qué tremendo nivel! ¡Cómo lo empató! ¡No jodas! Tú ni cocinas, ya sé. Bien quemado el Tepi. Le encanta, le encanta. ¡Muy buena pelea!
Match Point está para cualquiera, es una realidad. No se vayan, les voy a poner al final un video de X-Pro ahí, jugando el güey, para que lo vean, muchachos. Sam, muchas gracias. Leo, gracias. Agustín, gracias. Ya peleó Chun-Li, ya lo usó. Michael Waman apoyando a Tony. De Perú. Muy buen nivel el peruano, Se le ve poco en la sala, pero juega harto. El que quiera, con gusto. Estamos en Fight K2. Ahí está arriba. Eso. Buena sujeción por parte de Wolverine. No sé si sea posible vencer, Andreus Lazzarini, gracias, güey, por las 5 rosas. Y a Jorge Ibarra por el taco. Vosé, yoga mucho Brasil, sí. Brian Gómez, gracias. Eso es. Ataque doble. Sujeta, tormenta. En el momento en el que quedó ocupado. Listo. Llegó el stun. Va a definir. Ahí está. No lo chipeó. Me perdí la reta, sí. ¿Cómo puedo jugar? Mándame un inbox y yo te hago llegar el tutorial para que instales el Fight K2, amigo, el emulador. Va a ser victoria de X-Pro, muchachos. Se la va a llevar en el último segundo. Ahí está el granizo de la muerte. Chip Damage. Victoria. Victoria para X-Pro. X-Pro se lleva entonces la reta. Y mira, de una buena vez, en lo que vemos estos manes, Les voy a poner qué bárbaro, qué nivel el de ambos. No se me vayan, me la pela líquido a mí también. Muchas, muchas gracias a todos. Pablo Quiroz, gracias. Victoria entonces para X-Pro. Se la llevó contra Tony. Vamos a mostrarles, amigos, qué les parece los combos que hace este muchacho. Ahí les va. X-Pro es una máquina. Y les voy a mostrar. Les voy a mostrar de lo que es capaz este güey. No se me vayan. Les voy a poner ese combo que hace él con Tormenta. Muchas gracias, Arza. Juan Aragón, gracias. Les voy a poner esos combos precisamente de X-Pro para que vayan y lo sigan allá en el TokTik, ya saben. Aquí está, mira. No más que me lo aviente este güey. Aquí está, Shadow Games X Games Pro. Vean nada más la belleza de combos que hace este man. Vamos a poner de todos los juegos. Mira, hasta por aquí veo Killer Instinct. ¿Dónde está este? Mira, X-Men contra Street Fighter. Voy a quitar la música y les voy a poner este, miren. Observen, este es X-Pro, Ahí está. ¿Cuántos botones usa? 6, ¿vieron? Ahí está, combazo, hermano. ¿Ya lo vieron? Este es X-Pro, amigos. Es un jugador nato de lo retro. Ahí está el de Tormenta, mira. Síganlo, por favor. Mira, 6 botones, hermano. 6 botoncitos jugando este man. ¿Cómo la ven? Ahí está X-Pro, muchachos. Ahí lo está haciendo. Para que no le vendan piñas, que no le digan, que no le cuenten. X-Pro es una máquina en esto de los juegos retro. Sí, señor. Y ahí demostró todo el nivel que tiene. Muchachos, yo soy Tepi69. Les mando a todos un meteoro Pegaso de buenas tardes, de buenas noches. Y yo les digo que si toma no maneje, pero si toma invite. Hasta pronto, pásenla bonito. Regresamos más tarde con La Balena y Mackenzie. Gracias, no se vayan, sigan sintonizando Tepi69 Gaming Channel. Hasta pronto.